Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Duele mucho que entre bolivianas y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Tras el golpe de Estado en Bolivia, las autoridades actuantes desplegaron una campaña contra Cuba, en particular para desacreditar el programa de cooperación médica. Incriminaron a los profesionales de la salud de participar en el supuesto fraude electoral y de motivar las protestas sociales. Bajo estas acusaciones, justificaron allanamientos y detenciones. Se ha capturado 4 médicos cubanos, presuntos médicos cubanos, tienes toda la razón, con alrededor de 700.000 bolivianos, alrededor de $100,000. En sus primeras declaraciones indicaron que era para pagar a movimientos sociales como los malcus, llamados malcus, que hay acá. Después cambiaron sus declaraciones, se está procediendo a la investigación correspondiente. El 13 de noviembre de 2019, 4 miembros de la Brigada Médica de Cuba en Bolivia fueron detenidos en El Alto cuando se trasladaban a su local de residencia con dinero extraído de un banco para pagar servicios básicos y alquileres. Tras 72 horas de detención, representantes de la policía y del Ministerio Público corroboraron a partir de documentos, nóminas y datos bancarios que la cifra de dinero coincidía con la cantidad extraída regularmente todos los meses. Está documentado públicamente, fotografías, testigos de que la Embajada de Estados Unidos en La Paz no esperó ni 5 días después del golpe de Estado para protagonizar, para dirigir, para instigar a los registros corporales en las viviendas de los médicos cubanos. Usaron todo tipo de pretextos. 2 días después, fuerzas militares también detuvieron a la jefa de la Brigada Médica de Cuba en Bolivia y a otros colaboradores en La Paz. Durante el operativo, un auto de la Embajada de Estados Unidos con placa 28CD17 se mantuvo cerca del lugar. Nosotros funcionábamos en Bolivia con una estructura de dirección. Había una coordinación nacional de la Brigada Médica Cubana que, por supuesto, controlaba, ejecutaba todas las acciones desde nivel nacional en los 9 departamentos que teníamos en el país en la brigada. Y ahí teníamos una oficina, como suele pasar en todas las brigadas médicas cubanas, con la dirección, con el puesto de dirección, con el área de estadística, el área de asistencia médica, donde se dirige técnicamente una misión, que es el objetivo de este lugar. Y bueno, por supuesto, cada oficina tiene sus computadoras, ahí no pasaban de 15 computadoras, lo que tenemos nosotros para el trabajo diario de la brigada. Y una de las acusaciones que nos hacen precisamente es que con 100 computadoras, que según ellos y según las redes sociales teníamos en el lugar de nuestras oficinas, con esas 100 computadoras habíamos manipulado todo lo que era o habíamos hecho posible el fraude electoral en Bolivia. Ante estos y otros actos violentos contra los colaboradores, Cuba decidió retirar de forma inmediata a los 725 miembros de la Brigada Médica en Bolivia. Los profesionales de la salud regresaron a La Habana en 3 vuelos del 16 al 20 de noviembre de 2019. Nos han pedido, obviamente, todas las garantías necesarias para que esos ciudadanos cubanos salgan sin que su integridad física pueda ser lastimada. El gobierno boliviano se ha comprometido a ello. Se me da la tarea específica de viajar a Santa Cruz de la Sierra, que estaba el aeropuerto internacional, pues, donde aterrizarían los aviones cubanos a recogernos para retornar al país. Y bueno, mi función era formar los vuelos, apoyada por el coordinador de Santa Cruz, y el traslado de los pasaportes. Se puso muy difícil, a veces, por lo menos para salir de donde yo estaba, de Cochabamba a Santa Cruz, que es el aeropuerto más grande, donde había vuelos
O sea, eran los vuelos de cubana, o sea, los que nos recogieron. Al principio no nos querían vender los pasajes porque éramos cubanos. No teníamos cómo ir, no podíamos ir por carretera porque estaban bloqueados. Hasta que, bueno, una forma u otra, con ayuda sobre todo de unos amigos bolivianos, pudimos sacar pasajes poco a poco y fuimos saliendo. Pasajes con tensión en un aeropuerto, con los policías arriba de uno, con perros. Los perros te lo tiraban adelante. Te decían, ¿estás molesto, médico? ¿Te pasa algo? ¿O cubano te molesta? Así lo decían. La posición de Cuba, con esa, tan seguros de que íbamos a virar y que todos físicamente íbamos a virar bien, pues me hacía mucho bien, y además trataba de transmitírselo a todos los colaboradores que estábamos allá. Pero cada vez que partía un avión, el deseo de todos era estar incluidos en ese avión. Afortunadamente fueron 3 vuelos nada más y pude venir ya en el tercero, pero creo que si hay un cuarto, no sé cómo hubiese sido mi estatus psicológico hoy. Y así fueron esos días de mucho dolor, de mucha mezcla, ¿no? Entre la incertidumbre, entre el miedo, porque también había miedo, había temor, pero yo creo que con mucha dignidad también. La gente nuestra se portó a la altura, nadie bajó la cabeza. Ya teníamos que estar en la patria y decíamos, la patria no va a abandonar, vamos a estar aquí, vamos a ponernos, pero teníamos que estar en la patria porque fueron momentos muy difíciles de tensión. Después de 13 años, finalizaba la cooperación médica de Cuba en Bolivia. Durante ese tiempo, los profesionales de la salud de la Mayor de las Antillas ofrecieron más de 77 millones de consultas, realizaron más de 1 millón de intervenciones quirúrgicas, asistieron más de 60.000 partos, aplicaron más de 22.000 vacunas e hicieron más de 508.000 cirugías oftalmológicas. Cuba jamás recibió ingresos por esta prestación de servicios. Bolivia pagaba 78.734.864 bolivianos por año. Indudablemente, tenemos que pensar de que habían médicos o supuestos médicos, que no nos consta por los títulos presentados, que actuaban al respecto. Pero también verificamos que la actividad ha sido política con la incursión y financiamiento del pueblo de Bolivia. La cooperación media cubana en Bolivia, como explicó el gobierno cubano, era una cooperación de las más altruistas, a partir de que Cuba no recibía ingresos por esa cooperación. Durante años, el gobierno cubano incluso costeó la presencia cubana ahí, hasta que los índices económicos de Bolivia, satisfactorios, crecimiento superior al 5% anual, uno de los más grandes de América Latina, Bolivia pasó a pagar los gastos de la estancia de los más de 700 médicos cubanos y otros profesionales en ese país. Los primeros 6 años de colaboración, hasta el 2012, Cuba donó 40 hospitales a Bolivia, los 15 centros oftalmológicos, y mantuvo toda la cooperación con los insumos y todo lo que le iba ofreciendo al pueblo boliviano. Crearon todo una leyenda de que había una erogación de recursos excesiva para pagar la cooperación cubana, usando datos falsos. Otra de las mentiras que usaron es que los profesionales cubanos no lo eran, que no había médicos. Mira, había especialidades en Bolivia que solo las ejercían los cubanos. Eran consultas y estudios que ofrecía el Ministerio de Salud de manera gratuita en un sistema que prácticamente carecía de las especialidades, sobre todo de genética médica. Rehabilitación un poco más desarrollada, pero también con limitaciones en cuanto a conocimiento, a capacitación de personal de salud que se dedicaba a esta rama. Nosotros tuvimos, bueno, la oportunidad, como le decía, muy enriquecedora de visitar regiones muy alejadas de Bolivia, muy intrincadas, tratando de transmitir lo que conocíamos, pero además de atender a todos aquellos pacientes que nunca habían asistido a un servicio de este tipo, porque sobre todo son muy costosos, muy caros. Vamos a meter un sistema de salud. Eso es lo que a nosotros nos duele. Después que llevamos 13 años trabajando con esa población, donde sus indicadores empezaron a mejorar de mortalidad, de natalidad, de atención, de erradicación de enfermedades. Todo eso se va a ir al piso. Ellos estaban cambiando a un sistema único de salud en el que Cuba estaba también, pues, brindando todos los aportes, conocimientos que se tenían, y que ya la población sentía un momento diferente en la atención a la población. Todo esto, por supuesto, se destruye. Hoy se queda, hoy se siente en Bolivia. La presencia nuestra ahí era puramente humanitaria, altruista, un programa de cooperación genuino, legal, que lo utilizaron como una intromisión cubana en ese país. Pero el pueblo boliviano no se deja engañar. El prestigio de los profesionales cubanos en Bolivia está intacto.
a pesar de una campaña feroz por todos los medios de comunicación. Es uno de los ejemplos de lo que busca Estados Unidos. Estados Unidos no ha pensado, o le importa poco, que cuando se retire un medio cubano, cómo se sustituye ese servicio. No les importa. Su objetivo es no estén los cubanos aquí, que se vayan. Y allá va eso. Y así ha sucedido en varios países. Apenas 4 meses después de la abrupta salida de la Brigada Médica de Cuba en Bolivia, tanto el Estado plurinacional como en otros países de América Latina, los niveles de contagio y muerte por el coronavirus SARS-CoV-2 demostraron las deficiencias de los sistemas de salud en la región. Aún en medio de esta terrible realidad para el continente, el gobierno de Estados Unidos continúa con la campaña de descrédito contra la cooperación médica internacional de Cuba. Coming back to our hemisphere, we've noticed how the regime in Havana has taken advantage of the COVID-19 pandemic to continue its exploitation of Cuban medical workers. We applaud leaders in Brazil and in Ecuador and Bolivia and other countries which have refused to turn a blind eye to these abuses by the Cuban regime and ask all countries to do the same, including places like South Africa and Qatar. Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos llegaron incluso hasta la Organización Panamericana de la Salud. Justo en plena pandemia, amenazó con retirarle su apoyo económico al cuestionar su rol de intermediaria en los contratos entre Brasil y Cuba durante el programa Más Médicos. Settings why I'm voicing the United States concerns over the Pan American Health Organization's role in facilitating forced labor by Cuban doctors in Brazil's MICE medical program. Patrones repetidos con las etiquetas esclavitud moderna y falsos médicos intoxican el entorno digital. Expertos señalan el uso de bots, cuentas parcial o totalmente automatizadas, y de trolls, una suerte de cibertropas con cuentas auténticas destinadas a polarizar las conversaciones en redes sociales para generar la percepción de acompañamiento de estas y otras matrices negativas. Durante la pandemia de COVID-19, más de 2.300 cooperantes del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reef, organizados en más de 30 brigadas, han combatido la enfermedad en 26 naciones. A ellos se suman los más de 28.000 profesionales de la salud que ya se encontraban en otras 59 naciones de todo el mundo. Mientras la administración norteamericana solo persigue fines políticos y pone en riesgo el acceso de decenas de millones de personas a los servicios de salud, Cuba elige salvar vidas. Nada impedirá que mi país siga practicando la solidaridad que desde hace más de 60 años define a nuestra revolución. No lo hará el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que nos ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos y mucho menos sus ataques a la cooperación internacional que Cuba brinda.